Ahora, ¿se me oye ahora? Digo, ya decía que estaba sin sonido. Buenos días, bienvenidos, gracias Fernando, estaba sin sonido. Bienvenidos, bien hallados, queridos amigos. Vamos a comenzar la revisión general del mercado. Hoy es 28 de enero de 2019. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con Tickmill, el broker que patrocina estas sesiones. Y antes de nada, voy a leer el aviso legal y de riesgo. Porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy. No es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bien, un momentito, por favor. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, como podréis haber visto, he retrasado la sesión hoy, la he tenido que retrasar y no hay psicología hoy, ¿vale? Os lo explico por qué. Estoy con, un, con una gripe importante, he cogido un buen trancazo, es lo que hay. Soy humano, no soy un robot, también nos ponemos malos los traders, los humanos, no somos eh, superhéroes y he venido hoy específicamente a hacer esta sesión, estar un ratito con vosotros, no abandonaros, no dejaros solos, ya sabéis que yo, para mí vosotros sois mi familia trader, muy importante, pero este fin de semana ha sido coger frío, no sé, no sé cómo. Esta mañana no me podía ni levantar. Es que no me podía ni levantar. Así que bueno, voy a saludar a mi familia trader: Alfredo, Alejandro, Freddy, Fernando, Gabriel, Andrea, John, Oscar, Borja. Boatardi, Alejandro, buenas. Hola, Diego, César, Freddy. Ya, hola, Carlos, buen día. ¿Se te extrañó en sesión de Londres? Ya estaba explicando el por qué no he estado esta mañana. Buenos días, Dorian, hola, Diego. Muy buenas, Freddy. ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veo en directo. Hace tiempo que no te veo. Bienvenido, Javier, Josef, Jesús, Emanuel, Asdrúbal, Alejandro. Hola, 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 hola. Comprita en dólar. Cocinamos rica del viernes. Muy bien, Freddy. Hola, Simón, Kiko, Rafael, Mirella, Freddy, Saulo. Pues eso, chicos. Que he cogido un, una gripe interesante, la verdad, este fin de semana. Y joder, ¿cómo estoy, macho? Alejandro, dice Carlos, el jengibre es bueno para la gripe. Me gusta mucho el jengibre y lo uso. Jengibre, miel, limón, lo uso mucho en, en mi cocina. De hecho, lo tengo siempre, jengibre. Gracias por la recomendación, que lo, que lo comentas. Para mí, no tanto porque ya lo tenía en la cocina, pero para el resto de personas que no use jengibre, ciertamente el jengibre es fantástico. Yo este tipo, cuando cojo un catarro, un resfriado, lo que hago es que estoy sudando en la cama todo el día y ya está. Y en un par de días estoy nuevo, ¿vale? Espero mañana haré la sesión de psicología. Esta tarde no la voy a hacer porque es que estoy sin energía, ¿vale? Entonces, simplemente, pues nada, eso, que, que estoy un poco resfriado, no hay que darle más vueltas. Vamos a trabajar y ya está, punto. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos... En cuanto al trading, hoy no se ha movido mucho. Eh, el mercado, según lo que he visto, yo obviamente no estoy operando ni voy a operar. Esto es otro consejo y otra recomendación que os doy. Cuando estéis de salud o con resfriado, un catarro, o estáis malos por cualquier motivo, o cualquier cosa, no operéis ese día. Yo os lo recomiendo. No operar cuando uno está de salud mal. Es muy importante porque para operar necesitas concentración, necesitas energía, necesitas estar bien, tomar decisiones. Entonces, yo cuando estoy malo, nunca opero, nunca. Lo tengo muy claro. Y además, hoy, como es lunes, pues nada. Buenas, entradita tatú en el dólar yen, dice Oscar. Yo fíjate que lo único que mantengo, chicos, es la compra del Pound Gen, que ha estado a punto de sacarme esta mañana, la verdad, hace un rato mantengo una compra del pound yen que voy a dejar a ver si me llega hasta lejos 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 tengo un target en el 147 esto es lo enseño sin problema es una zona que está aquí todavía estamos a 300 pips es algo muy ambicioso muy poco probable que, que, que haga el take profit es poco probable que llegue ahí sin sacarme antes pero a veces funciona yo no tengo riesgo ninguno porque ya cerré la mayor parte de todo lo que del todo mi trade del viernes del pound yen, que la verdad que dio un beneficio bastante bueno y tengo un poquito el stop en beneficio. Tengo el stop en beneficio por delante de mi entrada, por lo tanto no puedo perder nada y si quiere seguir para arriba la libra contra el yen, pues adelante, es lo único que tengo abierto. Por lo demás no he operado nada hoy ni pienso operar y tampoco he visto que se haya movido mucho el el mercado pero hoy vamos a analizar la semana un poco en general en global vale <laughs> saulo dice buenos días doctor lo mejor para la gripe un tequila eso es oye oh, yeah. muy bien claro que sí saulo ahora cuando llegue a casa me va a poner un tequila no es broma pero no puede que sí no lo sé es, es, es esencial el ánimo, como dice César, hay días cuando estás eh, con gripe y estás, pues no tienes ganas de hacer nada, es normal, es este tu cuerpo está recuperándose, ¿vale? Pero bueno, que yo estoy bien. Normalmente lo pillo una vez al año, como mucho. Y esta época, pues está haciendo mucho frío en Madrid. Cogí sábado el fin de semana. Cogí frío el fin de semana el sábado. Y ayer estaba fatal. Chicos, vamos a empezar a bailar el dólar index. En diario y semanal, vamos a hacer la revisión general del mercado, ya no le demos más vueltas al asunto a ese asunto, porque no es tampoco primordial, pero. naranjitas, hombre, me he hecho un zumo esta mañana, Oscar, te lo aseguro. Me he hecho un zumito esta mañana a tu salud, hermano. Gracias. Y gracias, Saulo. Lo del tequila, no creo que lo pruebe lo del tequila, pero lo tendré en cuenta, ¿vale? <laughs> Vamos a ver el mercado en general, ¿vale chicos? Venga, vámonos. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana, también eso es importante, todo el mundo que haya disfrutado su tiempo libre, de su familia, sus amigos, eh, lo que sea, cada uno que haya disfrutado sus hobbies. Importante, recargar las pilas para venir con fuerza el lunes, no como yo que, que vengo el lunes peor. Vale, dólar index, gráfico semanal. Por cierto, ¿qué noticias tenemos esta semana importantes? Sobre todo la del viernes. Tenemos non-farm payrolls el viernes. Nóminas no agrícolas, ¿vale? No os despistéis de esto. El miércoles, nóminas no agrícolas. Muy importante este evento. Aquí está, viernes, nóminas no agrícolas. Todas estas noticias del viernes, yo haré la cobertura, ya lo sabéis, que estaré en directo con vosotros. Esto moverá mucho el mercado porque además estas nóminas agrícolas se esperan mucho peor de lo esperado. Entonces, a ver qué pasa. Eh, estas nóminas van a ser muy importantes, estas, las de, las de febrero. El 1 de febrero, pero son las del mes anterior. Vale, entonces estaros muy atentos el viernes, que habrá nóminas no, no agrícolas. Por lo demás, habrá Producto Interior Bruto el jueves de Canadá, que esto también puede estar interesante. Tipos de interés el miércoles del dólar, pero no haré la cobertura porque no creo que cambien los tipos. Y por lo demás, poquita mañana, voto del Parlamento, también importante, del Reino Unido, del Brexit. Esto es interesante. Vamos a ver qué pasa mañana. De momento, yo mañana estaré en Cafimercados y, y, y miraremos eh, todo esto. Vamos a hacer. Hoy quiero hacer la cobertura en general de cada, de cada moneda, a ver cómo está cada moneda en general. Y voy a empezar por el dólar. De vez en cuando estornudaré, eh, toseré porque estoy un poco malo, ¿vale? Entonces, por eso os digo que tengáis un poquito de paciencia. Si veis que, que quito el sonido, es por eso, ¿vale? <coughs> Bien. Dólar. Contra dólar, o sea, esto es el dólar contra el dólar, es el dólar en sí mismo, ¿vale? El, eh, el dólar en el dólar index gripe española, eso es mortal, dice Luis jajaja ja, ja. Orlando, ahora miro esos stretch y me da tiempo, ¿vale? Un momento A ver, eh, Luis, lo dices por el tema de la. la desinformación que hay. Eh, no sé si sabéis que lo de la peste negra. Esto. Bueno, la gripe esta española. ¿Cómo se, cómo se llamó esta? Eso fue todo solo para que lo sepáis. Fue todo. Fue todo una. Fue todo marketing. Mucho marketing, ¿vale? Porque fue el único país que dio datos, España. Para que os informéis datos, pero murió muchísima gente. Murió muchísima gente en otros países, ¿vale? Eso fue todo mucho marketing. Para culpar a España. Política, Luis. Eso fue política, infórmate un poco, ¿vale? Pero que es interesante. Lo difícil es no operar. La avaricia es más poderosa que la enfermedad, dice Freddy. Yo prefiero no operar. Estoy tranquilo y mañana trabajo. Mañana. Gracias, Caesar. Un abrazo. Un chuletón de Ávila y un, y un vaso de vino tinto. Ojo, Freddy, me has convencido. Ya lo sé, Borja. Por a... De momento lo voy a hacer ahora. De momento lo vamos a hacer así. Vamos a empezar con el dólar index, porque Borja dice que le gustan estas sesiones de revisión general del mercado, que estamos un ratito más y analizamos cada divisa por separado. Gracias, chicos. Voy a, voy a proceder a empezar a hacer el análisis técnico del dólar. Dólar. Aparte de que Donald Trump ya creo que ha, han quitado el gobierno, ¿no? El parón que había de medio... había gran parte del gobierno que estaba sin cobrar, sin, sin recibir salarios... Parece que está quitándose ese pequeño bloqueo. Ahora está el tema de Venezuela. Donald Trump y Estados Unidos están apretando para quitar a Maduro. Ahí, eh, el tema de Venezuela es el tema, digamos, ahora mismo más importante en el, en el tema de las noticias, de política. Vamos a ver qué pasa. El dólar index en semanal tiene un impulso bajista aquí fuerte. Yo he marcado este fibo, he marcado este fibo aquí y estamos entre el 31 y el 60 y el 38 y el 61. Vale, estamos aquí en esta zona, en estas, entre estas dos zonas. ¿Qué pasa? Yo hay ciertos niveles que marco en el dólar, en el índice, en el índice del dólar. Ahora mismo estoy en TradingView que son para mí claves y fundamentales. Uno es el 100. Ese nivel redondo del índice del dólar, que es incapaz, es muy, le complica mucho estar por encima. Siempre que el índice del dólar ha estado por encima del 100, ha tenido muchísima fuerza el dólar, históricamente. Siempre que nos hemos encontrado atrás en zonas anteriores, gracias por los likes, en estas zonas anteriores de aquí atrás, siempre normalmente que el dólar ha aguantado muy bien por encima del 100. De hecho, la última vez que estuvimos un poquito por encima del, del 100... El dólar estuvo por encima del 100 un poquito en 2017, pero muy poco tiempo. Hace mucho tiempo que no estuvimos por esa zona, desde el 2002. Normalmente el dólar cuando se pone por encima está muy líder, muy fuerte. Es un, una moneda muy fuerte, muy líder, la moneda más potente normalmente, cuando aguanta por encima del 100. Gracias. Eh, Luis, gracias César. Bien, Luis. Al terminar la, eh, chicos, estamos preparando en febrero, ya que lo has preguntado. Dice Luis, ¿para cuándo los cursos en Madrid? En febrero vamos a hacer un curso presencial aquí, un seminario presencial aquí en las oficinas de Ticmil. Luis, en Madrid. Probablemente sea mediados de febrero. En cuanto esté ya la publicación, lo compartiré, Luis. Aquí será totalmente gratuito. Será como dos horitas de curso y luego nos podemos ir a tomar una Coca-Cola, un café, una cerveza. Conocernos en persona. Vale, Luis, probablemente. A mediados de febrero. Estate, a estaros atentos. ¿Ok? Y habrá que apuntarse porque las plazas serán limitadas. Seremos poquita gente, 30, 40, 20 personas. Y será un placer. ¿Vale? Así que, Luis, ya lo tienes. A mediados de febrero, el mes que viene, cursito gratuito en Madrid. Y nos conocemos personalmente. ¿Vale? ¿Vale, genio? Venga. No he querido decir nada porque no tenía el anuncio oficial todavía. Pero. Es que es entre semana, Freddy. Ay. Es entre semana, Freddy. Pero lo estamos pensando cómo lo podemos hacer para que venga la más gente posible. Estábamos pensando en hacerlo el día 13, chicos y chicas. ¿Qué os parece el día 13? El día 13 miércoles de febrero. El 14 San Valentín. El día 13, si no, el día 15. El día 15, Freddy, te subes con Manu y con Kikolo, pensarlo, ¿vale? Y me vais diciendo, chicos, por privado, ¿qué os parece? ¿El día 13 de febrero o el día 15? Bien, vale, voy a proseguir. Entonces, el dólar ahora mismo se encuentra por encima del 95, que es un soporte fuerte. Vamos a volver al gráfico, perdonar si me distraigo o estoy un poco helado, porque como os digo, estoy un poco lento hoy. El 95 también otro soporte fuerte en el dólar index en cuanto a semanal la tendencia para mí está alcista lo que pasa que me gustaría que superara esta zona de aquí del 97 que no consigue superar este este soporte del 97 que hay aquí que no consigue superarlo vamos a diario para que lo veáis más claro esta zona del 97 ahora estamos en diario está un poco sucio si os dais cuenta el dólar en general no está teniendo dirección clara Está un poco sucio lo que es el índice, parece que sí que quiere tirar al alza, pero está teniendo problemas de aguantar sobre todo por encima del 97. Bien, entonces, para mí va a ser sencillo. Si el 95 cae a la baja, si el precio rompe el 95 en el índice del dólar, si lo rompe a la baja, el dólar para mí estaría débil y es probable que voy a estar muy atento y quiero ver cómo el precio hace una serie de máximos y mínimos descendentes, si el precio cae. Si el precio rompe el 95. ¿Ok? Hola Cristian. ¿Vale? Lo hablamos por privado. Hola Andrea, buenos días, un saludo. Gracias para vos también, un saludo con cariño y a todo el mundo de la sala. Muy bien Andrea, gracias. Saludo fuerte. Nos lo manda desde Perú. Bien, entonces el 95, soporte importante en el índice del dólar. Para mí está, está muy clave este soporte. Y ahora vamos a verlo en algún par de forex. Aquí ha habido ya una entrada de FIBO del dólar, ha bajado, ha empujado a la baja y después ha sido rechazado en la zona del 96. Entonces, el dólar, vamos a estar, yo voy a estar muy atento. No tengo muy clara la verdad la, la debilidad o fortaleza del dólar, sinceramente, porque lo veo en algunos aspectos que está muy bien, muy fuerte. Igual que en el euro dólar, vamos a verlo, pero en otros aspectos, el euro dólar, por ejemplo, si os dais cuenta, ha roto como esta, este mini canal bajista que estaba haciendo, pero no, 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 no está siendo capaz de, de hacer continuación a la baja, ¿no? En el euro dólar. Por lo tanto, si recupera el 1,14. En este caso me estoy yendo a un par de Forex, pero si recupera el 1.1460 y lo rompe aquí al alza, se podría dar la vuelta y ponerse bastante fuerte el euro dólar, que sería lo mismo que decir que el dólar index rompe el 95 a la baja, este soporte. Si veis que el 95 lo rompe con fuerza y continúa bajando, entonces el dólar puede empezar el año con un poquito de debilidad contra el resto de pares. El 94 sería el siguiente soporte. Bien, voy a mirar ahora el, el euro... Y luego voy a buscar las monedas más débil, más eh, más fuertes que estén más fuertes. De momento el dólar ahora mismo estoy ligeramente neutral. <coughs> Hola José, buenas tardes. Hola Carlos. Hola Jaifor, bienvenido también. Para la gripe agua oxigenada tocayo. El secreto que las farmacéuticas no quieren que sepas. Agua oxigenada. Algo había oído Carlos tocayo, pero eh, dices de hacer rebajada con agua, no entiendo. Echar un, un vaso de agua, un poquito de agua oxigenada, puede ser. Hola Cecilia, buenas. Nos saluda la gente en la sala también. Bienvenida compañera. Con eh, dice el secreto que no quieren que sepas las farmacéuticas agua oxigenada. Eh, había oído algo, había oído algo. Yo la verdad es que no tomo ningún medicamento, eh, soy sincero, no tomo nada. La verdad prefiero no tomar nada, porque el cuerpo además eh, coge resistencia. Y cada vez tiene menos, menos efecto. Y. El cuerpo tiene todo lo que necesita para limpiar. Hombre, si estás que no te puedes ni mover, pues a lo mejor un pequeño frenador o algo así, cualquier tontería, ¿no? Pero hay que intentar no tomar muchos antibióticos. Yo es la recomendación que os doy. Porque el cuerpo luego coge, coge, coge resistencia, ¿vale? Bien. El euro, ¿qué pasa con el euro? Esto es el índice del euro, el, dola, el euro index, el, el futuro del euro. Bien, el euro contra todo. Yo estoy marcando el 13,28, que es un soporte muy importante, estoy en diario, la sesión, la, o sea, la serie, perdón, es bajista, pero esta vela del viernes, del 24, perdón, del jueves, esta vela del jueves la podemos ver en el spot también, si os fijáis, esto, 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 esto que marco aquí. No, lo podemos ver en el futuro también. Lo podemos ver en el futuro en una hora. Fijaros. Esto que marco aquí... Esto... ¿Os acordáis? ¿No? El día de la noticia. Esto de aquí... Esa vuelta en V que hizo... No sé si lo podéis ver. Esta vela... O sea, esa vela que marcó en diario con fuerza, esa vela de diario de, del 24, una vela que subió más de 100 pips, más de 100 puntos. Esta acción del precio del viernes, del, del jueves, perdón, lo de los Hablamos de los tipos de Draghi cuando salió Mario Draghi hablando que dijo que estaba la cosa que el año esperaban que el principio de año fuera peor de lo esperado para Europa, que el crecimiento estaba un poquito lento, bla bla bla, pues fijaros, fijaros esta vuelta que hizo después el esto es el futuro del euro, pero se parece mucho al euro dólar. Fijaros esta subida, esta subida y sobre todo lo más importante aquí es que el precio se ha aceptado cerca del máximo. Esto es acción del precio, ¿vale? Esto es price action comportamiento del precio psicología del precio de participantes si el precio sube y el precio se queda ahí y se acepta lo que nos está indicando es que los participantes el mercado piensa que, eh, que este precio es un precio favorable que es un precio asequible que es un precio bueno y que no le genera que no es barato o sea, es decir que no es ni caro que no les parece un precio caro, perdón, que se está aceptando, se está aceptando cerca del máximo después de esta subida. Por lo tanto, este impulso del euro del jueves y todo lo que hizo el viernes de quedarse en esa zona, para mí es alcista en el euro, la verdad, a corto plazo, y le da algo de fuerza a corto plazo, siendo, como, ve, como veis, el mercado es muy ridículo muchas veces. Es, hace lo contrario, es decir, sale Mario Draghi diciendo que está... Que va a ser el crecimiento más lento, que todo que no. Y, y el mercado lo reacciona positivo. Y en vez de bajar, tiene un impulso muy fuerte. Luego se da la vuelta, alcista, se queda ahí y el precio no solo no sube, sino que se queda aceptándose en el máximo. ¿no? Entonces, esto para mí es fuerza. ¿Qué pasa? Sí, que a ver, obviamente el euro está débil, en gráfico diario la tendencia es bajista. Pero ojo, eh, ojo que estos mínimos aquí cada vez los están comprando antes. Ahora, bien. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, el euro dólar, si rompe el 1,14.90, el índice, perdón, el índice, el euro, el 14.90 aquí al alza, si lo rompe con fuerza, estaros atentos en el futuro, que lo podéis ver. ¿Dónde lo podéis ver este instrumento? En tradingview.com o en finbiz.com. También lo podéis ver, finbiz.com. Luego vais a futuros, futures, currencies y aquí tenéis, este es el mismo producto, ¿vale? El euro, este es el futuro del euro. Si veis que este instrumento cierra por encima del 14.90 a lo largo de la semana o lo rompe con fuerza y empieza a superar ese nivel con fuerza, entonces tengo expectativa de que el precio pueda subir con fuerza y nos lleve hasta el 16.44. vale hola Iván Santi buenas Andrés a ver otro secreto hoy como, como estoy malo lo digo lo cuento todo todo el mundo me quiere dar sus consejos uno que me toque que me tome un tequila otro que que agua oxigenada a ver Orlando dices caldo de pollo un caldo de hueso los glóbulos blancos nacen en el sistema óseo y en los huesos están todos los nutrientes para tus defensas. Cortar de lleno los carbohidratos, ya que las bacterias, virus y parásitos necesitan fermentar y para eso necesitan azúcar. Bueno, bueno, Orlando, qué respuesta, madre mía. De momento es la respuesta más científica que, has, que habéis dado hoy. La del caldito de pollo. Es la, de, de momento es la respuesta más científica. Voy a evitar los carbohidratos y me voy a tomar un caldito de pollo. Con un buen huesito. Claro que sí. Muy bien, Orlando, me lo apunto. Esa es buena. Hola, Jerónimo. Hola, Julio. Freddy, dice, esa subida del euro podría ser que el Banco Central está comprando, previniendo una bajada y así no romper soportes importantes por una posible caída por el Brexit y no tener un euro demasiado barato. Vamos a ver, Freddy, me lo voy a leer otra vez porque estoy un poco espeso. ¿Qué me estás diciendo? Que el Banco Central está comprando, previniendo una bajada y así no romper soportes importantes por una posible caída por el Brexit y no tener un euro demasiado barato. Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo eh, no es activo directo en, el, en lo que es en la moneda directamente. No suelen hacer trading directo en el mercado, Freddy, en principio. Ellos, si compran y venden, lo hacen a, a través de otros productos. Como son los bonos, como son los préstamos a los bancos, como son eh, futuros productos, eh, bonos, seguros, préstamos, el, el, ¿cómo se llaman? Los EONIAS, productos de préstamos interbancarios. Sobre todo, no creo que operen mucho directamente en el mercado directo. Esos productos tienen un efecto sobre el, sobre el precio, eso sí es cierto, no te voy a decir que no, no quiero que te compliques. Luego, pienso que un euro barato es bueno para la inflación, o sea, porque eso hace que Europa sea más competitiva afuera y crezcan los salarios, que es lo que ellos estaban preocupados, quieren que crezcan los salarios, quieren que sea más competitivo Europa, y entonces eso, un euro barato incluso le conviene. ¿Qué pasa? Que sí que bien es cierto que lo que has dicho del Brexit, ojo, es cierto lo que has dicho del Brexit, que una posible caída por el Brexit, no tener esto del brexit sí que puede ser algo preocupante y mmm, obviamente un banco central si compra como hemos dicho otras veces siempre va a comprar cuando el precio baja y siempre va a vender cuando los precios suben porque si no el precio se pondría en su contra muy rápido. es un buen razonamiento lo que comentas prevén una pequeña subida antes del brexit Pero cuando pase lo del Brexit, eh, el, que, el que más se va a mover va a ser la Libra, en realidad. Lo que más se va a mover va a ser la Libra. Miel, con limón, con jengibre, eso lo tengo ya muy claro. Jonathan. Dicela Carlos, ¿cómo estás? Como ya me has de conocer, sabes que te diré, cuando sea grande quiero ser como tú. Eres un genio. Hola Angélica, muy simpático, gracias, un saludo fuerte, compañera. Hola José. Vale, tengo que. tendríamos que meditar eso un poco, Freddy, poco a poco, pero no vas mal, no vas mal del todo. Entonces, el euro, como digo, de repente tenemos esta acción del precio de la semana pasada con fuerza. Y aguantando por encima del 14,45, eh, 14,50. Voy a pasar al siguiente al siguiente par, al siguiente futuro. 14,50, soporte fuerte en el futuro y después el 1.15, estaros atentos, como rompa el 1,15. Puede generar fuerza, sobre todo, no os compliquéis mucho, porque hay, puede haber mucha gente que pensaba que el euro iba a bajar mucho más. Y toda esa gente cuando se vea y se equivoque y vea que esto no baja tanto, va a tener que cubrir y va a tener que, que cerrar sus ventas. Y para cerrar una venta tienes que comprar y eso generará fuerza alcista. Vamos a la Libra, que la Libra también está muy interesante. Y gracias chicos por vuestros mensajes de apoyo, por vuestros consejos de cómo mejorar el tema de la salud. Bien. Vamos a la Libra. La Libra está muy interesante también, porque incluso y después de unas semanas de bastante, un inicio de año, de bastante movimiento, sobre todo en el tema, en el ámbito político y del Brexit. Eh, Claro, ahí tenéis que mirar, chicos, la balanza comercial de Europa, ese es el tema. Porque el euro barato es bueno para el turismo, como dice José, pero como dice Freddy, para importar no. Entonces, claro, si se pone demasiado barato, ahí tenéis que encontrar el equilibrio, vais bien los dos, porque os estáis haciendo las preguntas adecuadas, pero tenéis que encontrar el equilibrio. Tenéis que buscar balanza comercial de Europa, ¿vale? Chicos, vosotros seguir así como vais, haciendo preguntas. ¿Qué pasa? Que claro, en Europa no todos los países eh, son los mismos. Es decir, en, en Europa, por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? Que vais muy bien. Por ejemplo, balanza comercial en Europa. En España está negativa. Bien. Alemania está positiva. Reino Unido, bueno, está, todavía está en Europa, se supone, está negativa. Francia negativa. Italia está positiva. ¿Vale? Entonces quiere decir, no todos los países tienen la balanza comercial positiva o negativa. En Europa, entonces, no es tan fácil. No es tan fácil eh, una solución que satisfaga a todos los países o que sea positivo para todos los países en Europa. Porque hay países en Europa que les interesa un euro un poquito más débil y otros países que no tanto. Pero vais bien, chicos. Seguir por ahí. Tito, estoy trabajando. Si quieres, no ves la arriba. Arriba a la derecha sé que no se, se ve mucho pero pone una S ves que pone una S arriba tito de semanal arriba a la izquierda b6 que es el futuro de la libra el b6 y en una S de semanal vale chicos seguimos 32.26 Uriel escribe en minúsculas porfi compañero que te voy a leer igual vale 32.26 chicos tenemos un nivelazo de fibo aquí que ahora mismo está siendo respetado, ojo, eh, ojo a este nivelito de Fibonacci en el 3226, vamos a buscarlo en el Forex, en el futuro en el spot y a ver si coincide, porque eso era el futuro, esto es el spot. Fijaros, está coincidiendo el 3152, es muy muy parecido. Ojo, eh, que aunque la libra estuvo muy fuerte estos, este principio estas dos semanas anteriores y principio de año sobre todo el 31.52 aquí es una resistencia importante en la libra y está empezando a caer podría ser otra vez el principio de la debilidad tener mucha precaución la gente que esté comprando libras porque a partir de aquí quizás ya estamos por debajo de hecho hoy el 3152 si el precio se aleja de esa zona, cuanto más se aleje más débil se puede poner y más caída puede tener, el 3152, ojo, ¿eh? Está interesante, ¿por qué? Porque esto puede ser visto como un mero retroceso, un mero descuento, retroceso en la dirección de la tendencia principal, que es bajista. La tendencia principal es bajista, la libra está fácil de analizar. Solo voy a buscar compras. Cuando el precio con fuerza y confianza y solidez cierre por encima del 1.33.50. Si vemos que el precio, yo veo que el precio cierra por encima con fuerza y solidez del 33.50, entonces sí que me pondría a buscar venta. Compras, compras. ¿Ok? Uriel dice, parece un poco débil. Hombre, la semana pasada tuvo una vela muy buena, muy sólida. Estoy en semanal. Muy fuerte, alcista, pero ahora ya estamos en una zona que el precio con anterioridad venta, bajó, entonces puede repetir el mismo comportamiento. Bien, así que estaros atentos. Ahora, por otro lado, si la Libra rompe ahora este nivel, es más que un, no es más que una paradita, el 3226 lo ve como una parada y hace un pequeño descuento, es decir, hace un retroceso de este impulso alcista que ha hecho aquí muy atentos a este soporte, al 1.30, un nivel redondo, muy psicológico, el 1.30. Si vemos que hace una paradita y luego vuelve a rebotar ahí en esa zona, pues estaría fuerte. Sería eh, un posible cambio de tendencia de la libra. Cosa curiosa teniendo en cuenta que el Brexit todavía está a la vuelta de la esquina y no hemos encontrado una solución. Si rompe el, el 32.26 al alza o baja y rebota en el 1.30 y luego ataca el 32.26 de nuevo, pues entonces podría ser un cambio de tendencia. Pero de momento está bajista, la tendencia en realidad en realidad es bajista. Y yo a la Libra le doy un, una debilidad del 1 al 3, le daría una, un 1 de debilidad. Cuando pueda, Orlando, de momento voy a ir moneda por moneda. Voy a hacer las monedas más importantes. ¿vale? No voy a hacer los pares, estoy haciendo los futuros de las monedas. Vamos a mirar el canadiense. Bien, que aquí está con la D, siempre le pongo la C, siempre me confundo, está con la D, D6. Bien, esto es el futuro del dólar canadiense, que cotiza en la bolsa de Chicago, que es un producto que es, está basado en la moneda del canadiense, el dólar canadiense. Estamos mirando al dólar en sí mismo contra el resto de monedas, al dólar canadiense, el CAT. La tendencia en el dólar canadiense, estoy en semanal, se ve que claramente es bajista se puede ver que la tendencia es claramente bajista en el dólar canadiense estoy en semanal es claramente bajista entonces lo más probable es que continúe hacia abajo o sea la tendencia cuando hay tendencias lo más probable de una tendencia es que continúe hacia el lugar en el cual se está moviendo la inercia porque una tendencia cuesta eh, no es fácil cambiarla cuesta tiempo y energía 75 17 por lo tanto para mí el dólar canadiense también deberíamos de echar un vistacillo al petróleo, porque el petróleo ha estado ayudando al canadiense ahora, estos días de atrás, estas semanas de atrás, esto es el petróleo que había cogido algo de fuerza. Había cogido algo de fuerza el petróleo ahí, y esto es en petróleo en, sema, en diario, había cogido algo de fuerza y esto había dado fuerza al dólar canadiense también. Pero también el petróleo, fijaros qué bajada había tenido a finales de año. Y eh, lo más probable es que continúe bajista también el petróleo. Ni siquiera hemos llegado a testear el 55. Pues esto es lo mismo que el canadiense. Ahora por fin hace su retroceso. Si rompe el 75.17 hacia abajo, sería una continuación bajista y sería muy probable que eh, el precio continúe en su tendencia a la baja. O sea, no tiene más. En realidad está bastante sencillo el canadiense. Si bien es cierto que en gráfico diario notamos, yo por lo menos noto aquí un buen impulso con solidez en estos días anteriores, eh, a principios de año, en enero, pero no termina de hacer la continuación al alza del máximo, no, no termina de, de romper ese máximo. No hace una serie alcista, solo te hace un impulso. Entonces necesitamos que rompa para que confirme la continuación bajista el 75-17 pero la tendencia es bajista. Ahora bien, si el precio rompe el 0,76, que además encaja perfecto, es un número redondo, si rompe el 0,76 al alza, entonces sí que podría haber cambio de tendencia en gráfico diario, y el dólar canadiense podría ponerse fuerte y llevarnos hasta el 0,77. ¿Vale? Estaros atentos. Pedro, bienvenido, don Pedro, ¿cómo estás? Bueno, bueno, bueno. Hola amigo mío, un saludo fuerte. <laughs> Ese Pedro, claro que sí. Diego, hola Carlos, buen día. En cuanto al panorama político y eventos, ¿crees que la situación de Venezuela puede afectar drásticamente al petróleo, oro e incluso dólar? Por supuesto, Diego, el mercado está interconectado a un nivel muy, muy fuerte. Eh, el, el, el tema de financiero en el mercado de divisas y en el mercado global, el mercado está muy conectado. Entonces, Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo, vende mucho petróleo. Venezuela, Diego. Entonces, el petróleo afecta al canadiense, afecta al dólar y por con eh, subsiguiente va afectando a otros instrumentos el petróleo. ¿Puede afectar? Por supuesto que puede afectar, estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué puede afectar? ¿Cómo lo va a afectar? Eso ya no lo sé. Diego, eso ya no lo sé. ¿Puede afectar drásticamente? Tampoco creo, porque las empresas, eh, estas empresas que se dedican a mover petróleo y materias primas, tienen su, sus perfiles internacionales, suelen tener una manera de hacer negocios que intentan que los eventos políticos no afecten, lo afecten lo menos posible, porque al final una empresa de cargueros en Nueva Zelanda qué culpa tiene de que haya un, problem, un panorama malo en Venezuela o sea, por qué tengo que pagar yo por ejemplo si tengo una empresa de transporte en Ucrania o en cualquier en, en, en Johannesburgo qué más me da a mí el tema por qué tengo me tiene que afectar ¿no? entonces estas empresas tienen sus acuerdos tienen sus vías de negocio tienen sus bancos en común y normalmente los negocios siguen funcionando todos los días van a seguir funcionando los negocios. ¿Qué puede afectar? Que puede afectar que puede subir el precio del petróleo. Podría subir el precio del petróleo si hay problemas de producción en Venezuela. Eso sí, podría subir el precio de la gasolina. Freddy, pura vida, éxitos. Nos manda toda la familia, pura vida para la, toda la familia y éxitos. Hablamos, Freddy, un abrazo, que vaya bien la tarde, un abrazo fuerte. Puede afectar. Y en el oro y en el dólar, sí. Cuando hay incertidumbre política, pues normalmente el oro suele subir de valor, en principio. Depende, depende. Angélica dice, si Estados Unidos de EUA, entiendo que dices Estados Unidos, América, no le compra más petróleo a Venezuela. Ese millón de barriles diarios, creo que Canadá le vendería y subiría el precio. Siempre va a haber alguien que, lo, que le vaya. Una, si hay demanda, siempre va a haber otra empresa que lo vaya, que lo vaya a cubrir, otro país, Angélica. O sea que esa, esa idea por ahí me parece correcta, esa idea que comentas. Me parece correcta esa idea que comentas, Angélica. Es posible. Podría subir el precio un poco. Vamos a mirar, hemos visto el canadiense. Vamos a mirar un momento el yen. El yen japonés. Futuros del yen japonés. Ojo con el yen japonés, porque está teniendo como unos empujones de volatilidad al resto en semanal. Buenos días Francisco, bienvenido. Estoy analizando los futuros de cada divisa, chicos, ¿vale? Los futuros de cada divisa por separado. Ahora estoy en el yen japonés. Estoy analizando el yen japonés. ¿Qué pasa con el yen japonés? Primero, Japón tiene un problema también de inflación desde hace mucho tiempo y eh, no tienen previsto. A Japón sí que le interesa un yen débil y no tienen previsto de momento, lo dijo Kuroda hace tiempo, no tienen previsto parar su programa cuantitativo de flexibilización cuantitativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues eso es simplemente que están imprimiendo yenes dándole a la impresora la manivela y con esos yenes comprando bonos, comprando activos para que haya liquidez. Para que haya liquidez. Para que haya liquidez, ¿entendéis? Entonces es importante esto que lo entendáis. No lo van a y para que el, ja... el yen japonés esté baratito, esté barato. Pero Japón tiene una de las economías, por otro lado, bastante estable, bastante fuerte, una economía muy buena, y estoy viendo que está teniendo diferentes empujones al alza, aquí con fuerza al alza, estos empujones que está teniendo el yen, y una serie de mínimos que ya está siendo ascendente, aunque está haciendo un triángulo. Estoy en semanal en el yen japonés. Si rompe este triángulo el yen, se podría poner muy fuerte y podría ir a testear máximos anteriores. Voy a ir bajando de marco temporal. Vamos a gráfico diario. Gráfico diario. El yen japonés, un gran impulso alcista aquí. A principios y a finales del 2018 y a principios de año ha aguantado más o menos bien. No sé si os acordáis el dólar yen, la bajada que tuvo, que tuvo una bajada muy fuerte. Aquí en enero, esto es cuando baja el dólar, aquí es que sube el yen. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace. De momento parece que está haciendo una parada y puede continuar aquí al alza. Si el precio rompe el 0,92 aquí al alza, sería una señal de continuación alcista, ¿vale? Y podría volver a testear esta zona de arriba. Atención con esto, ¿eh? Podría ir a testear el 0094. Mucho atención, mucha atención con este instrumento. Si el precio rompe el 92 al alza aquí, el yen podría ponerse bastante débil y el dólar yen podría caer, ya como estamos viendo aquí de hecho, el dólar yen podría estar bajista, etcétera. Otros pares como el pound yen, euro yen podría ponerse muy bajista. De momento el dólar yen está cayendo, estaros atentos porque veo que el yen ha empezado esta semana con fuerza. Si rompe el 92 al alza, yo le daría un. La verdad que le daría algo de fuerza, algo de fortaleza al Yen, le daría un, un más de fortaleza, o incluso dos, porque está aguantando muy bien y puede continuar al alza, ya lo estáis viendo. Así que mucha precaución. Gracias Adrián. Desde Guadalajara nos manda saludos y nos quiere darnos, agradece porque ha aprendido por los vídeos. Muchas gracias, Adrián. El petróleo siempre tiene salida, está claro, José, pero hay que pensar, sí que hay que pensar y hay que darle vueltas a las cosas. Desde mi punto de vista, sí, si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando piensas, se te ocurren cosas, se te ocurren ideas, dia dialogas con la gente, algo que no se me ocurre a mí se te ocurre a ti y viceversa. Hay que pensar, pensar no te va a hacer nunca daño. Bien, así que atentos, atentos a alguien japonés que está fuerte, parece que está empezando con fuerza el día de hoy. Y en diario tiene una situación muy, muy interesante para ir a testear máximos. Vamos a mirar las monedas australianas y, Australia y Nueva Zelanda. Bien, que las monedas eh, asiáticas también, el futuro australiano también está interesante. Pedro, lo vamos a mirar ahora justo, Pedro. A ti esto te interesa. Pedro es un, un buen amigo que se va a ir ahora a, a Australia. Estamos comentando, no hay ningún problema, se puede comentar. Pedro se va ahora a, a ese gran país y obviamente para todos los residentes de Australia, si tú te vas a Australia y te vas allí a trabajar o a hacer lo que sea y cobras en dólares australianos, pues te interesa que la moneda esté fuerte. Vamos a ver cómo está esto, Pedro, estate atento. <laughs> Australia es un país que exporta mucho oro, eh, tiene muchas materias primas, sobre todo oro y metales, algunas piedras preciosas. Eh, lo que pasa es que Australia está sufriendo un poquito por el tema de China, porque está muy cerca de China eh, y tiene mucho turismo chino y tiene mucho negocio con China. China está, ha sufrido un poquito en el tema del por el tema de los aranceles. Al final, si me da tiempo, Jorge, un saludo desde Guatemala, nos manda a todos. Si me da tiempo, Andrés, miraré el oro y miraré el SP500 si puedo también. Fijaros el oro. Esto del oro, esta acción del oro que está viendo aquí. ¿Esto cuándo fue? ¿El, ¿El 25? ¿Qué pasó el viernes aquí última hora? Yo ya no estaba mirando. Esto es, esto es extraño, ¿eh? Extraño no, pero esto fue el viernes. Claro, fijaros. El, esto, es un, esto es el oro. Luego lo miraré. En principio esto lo que está dando es debilidad en el, en, el, en el dólar. Esto es debilidad en el dólar, ¿vale? Es la aversión al riesgo. Luego hablaré de esto un momento. Chicos, dólar australiano. El dólar australiano tiene mucho negocio con China. El tema de los aranceles también afecta a Australia. En alguna, de alguna forma afecta un poco a Australia y esto le, le genera un poquito de incertidumbre a Australia. No le interesa mucho esto. Estos, estos problemas de los aranceles que tiene China y Australia. No es bueno para el negocio. Entonces, para el comercio. Esto pone un poquito de presión en la economía australiana. No significa que tenga que poner presión sobre la moneda. Pero de momento, la tendencia es bajista. Lo más probable es que el dólar australiano continúe perdiendo precio. Pedro, no hay nada que podamos hacer. No lo decido yo. Es bajista la tendencia. Ha respetado un nivel de FIBO, una resistencia aquí, una zona de venta 73.28, que lo ha respetado ya muy bien, y es probable que continúe bajando el dólar australiano. La tendencia es bajista, hay un soporte muy muy fuerte en el 68, hay un soporte ahí muy muy fuerte en el 68, y vamos a ver qué pasa. Pero para tus cantidades y eso, Pedro, que tú vas a mover, tampoco te, no te va a afectar mucho. O sea, es decir, no, no te va a afectar demasiado. Si obviamente mueves millones de dólares australianos en otras monedas, entonces ahí sí que te va a afectar. Pero si lo que mueves es, son cantidades más normales, el, no va a ser una diferencia tan grande. Lo digo porque hay gente que nos ve también desde allí, desde Australia. O gente que viaja o vaya de vacaciones. Está bajista, lo más probable es que continúe. El mercado, por ejemplo, inmobiliario está bastante, está disminuyendo, está bajando, hay pocas ventas, están bajando los precios. En Australia la economía ahora está un poquito parada, está un poquito más parada. Pero eh, esto puede cambiar en cualquier momento. ¿Vale? De repente, eh, Estados Unidos y China empiezan a llegar a un montón de acuerdos, se empiezan a quitar barreras, se empiezan a quitar... Eh, aranceles, Se empiezan a quitar trabas y de repente empieza otra vez a moverse todo y empieza otra vez el, el mercado a, a subir. El dólar australiano está bastante tendencia bajista, está débil y lo más probable es que continúe a la baja. Solo buscaría compras a partir del 73.28. Si rompe el 0.73.28 al alza, estaría buscando compras. Bajista, ¿qué nivel me confirmaría la tendencia bajista? El 0.705. El 70, ¿vale? Si rompe el 0,70 a la baja, sería una confirmación de que está débil y la tendencia continúa a la baja. Pero en principio está débil. Ahora bien, el, el oro ha cogido algo de fuerza y normalmente el oro, este impulso del viernes fue espectacular, ¿eh? El oro eh, tiene correlación con el australiano. Por lo tanto, es extraño, ahora mismo que no esté subiendo el australiano tanto, si veis aquí esto, se parece a esto un poquito. Tiene correlación con el australiano. El oro. Tiene cierta correlación. Pero no siempre, obviamente. Ahora, en intradía, el australiano está un poquito fuerte por esta acción del viernes. Vamos a ver el neozelandés. Tener un poquito de paciencia, chicos, que estoy con la gripe hoy y estoy un poco lento, ¿vale? Tenéis que tener paciencia. Vale, seguimos. El dólar neozelandés en semanal, ¿cómo se encuentra? Se encuentra también en tendencia bajista, pero no está tan débil como el dólar australiano. Tiene un poquito más de fuerza y en semanal incluso está dando un amago de cambio de tendencia. Cuando rompa, si es que lo llega a romper, el 0,70 aquí al alza. Gracias por los likes. Si rompe el 0,70 con fuerza y cierra por encima con solidez y lo rompe de veras con fuerza aquí el 0,70, si lo rompe bien, 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 bien y cierra por encima, podría indicar un cambio de tendencia. Tranquilo, Miguel, no te preocupes, que está grabado y lo vas a poder ver luego. El 0,70, o sea que ojo con el dólar neozelandés. El dólar en Nueva Zelanda tenemos la subasta de productos lácteos más grande del mundo. Bien, es en Nueva Zelanda. Bien, es, es un país también interesante. En Nueva Zelanda. Tienes la subasta más grande de productos lácteos del mundo, del planeta. Se hace en Nueva Zelanda y van muchas empresas de fuera a comprar productos lácteos. Porque hay muchísimas granjas y temas de productos lácteos en Nueva Zelanda. Lo digo para que os hagáis una idea y que lo sepáis. Y por si alguien quiere ir a trabajar a Nueva Zelanda, ahí a las granjas. También es, es una experiencia. Yo no lo he hecho, conozco a gente que lo ha hecho, que se ha ido allí de aventura a trabajar en las granjas en Nueva Zelanda. Bien, <laughs> es un país también que tiene que ser muy interesante. Lo digo porque esta subasta es importante también, a veces afecta al dólar también neozelandés, se hace una vez al mes, me parece, y que estéis atentos, que aprendáis de cada país, que analicéis lo máximo posible. No estamos analizando Apple, no estamos analizando Microsoft, estamos analizando países enteros en realidad, Nueva ¿no? Zelanda o conjuntos de países como es el euro. Por eso no es tan fácil el forex a veces, pero con el tiempo vais comprendiendo y entendiendo los instrumentos y cada moneda y cada país. Los vais aprendiendo, los vais estudiando, vais conociendo un poquito más sobre su economía, sobre su cultura, etcétera. Para mí, el dólar neozelandés está a tendencia bajista, pero está empezando a estar bien soportado, porque tiene una serie de mínimos ascendentes. Ya tiene dos mínimos ascendentes y está el 0,70 ahí, que si lo rompe mmm, al alza, estoy en semanal, ¿vale? En el neozelandés, futuros de Nueva Zelanda, semanal. Si lo rompe al alza, el 0,70 sería un cambio de tendencia. Y ojo, que puede ser, podría darse el caso de que sucediera. Si rompe el 0.70 yo voy a estar muy atento porque me pondría tendría expectativa de que el precio hiciera la rotura al alza y continuara con fuerza. También puede romper el 0.70 y darse la vuelta, ¿vale? Eso también puede pasar. Ojo. Bien. Gracias por los likes. ¿Cómo identifico el John? Eh, lo identifico muy sencillo. No hay más que ver la serie. Es decir, si el precio empieza el precio empieza a hacer una serie de mínimos y máximos ascendentes. Pues el cambio es, es la tendencia, está clara, la es alcista. Cambiaría la tendencia. Si ella hace un zig-zag aquí alcista, la tendencia es para arriba. John, gracias por los likes. No necesito el fibo, el fibo lo he puesto para tener algunas zonas de referencia de este impulso bajista, fuerte que hay aquí. 0,70. Entonces, bueno, el, el kiwi, ojo, eh, estaría incluso. no tiene mala perspectiva el kiwi. El viernes tuvo, un, tuvo una acción del precio muy sólida contra el dólar. El kiwi dólar también vemos que está empezando a cambiar la tendencia. Puede ser que cambie al alza, Nueva no Zelanda. Así que estaros atentos, porque si se pone fuerte el neozelandés, lo podéis comprar contra otras monedas que estén débiles. Lo podéis emparejar contra la libra, etc. Kiwi pound, por ejemplo, o sea, pound kiwi. Eh, o sea, la libra contra el neozelandés, pues aquí ahora mismo estamos justo en zona de FIBO. Si lo atraviesa a la baja aquí el 1,90... Podría ser una señal de venta clara aquí el 1,90 si lo rompe. ¿Vale? Claro que sí, Pedro. No me puedo extender en Australia demasiado y porque tengo que ver varias monedas, pero es un verdadero placer. Siempre se aprende algo. Espero que te haya gustado la... El mini, el mini detalle de la mini información de mini resumen de Australia un abrazo fuerte seguimos el neozelandés como digo cuidado porque parece que está empezando a dar tendencia alcista yo voy a buscar compras en donde en esta zona del 068 va a ser una zona clave para ver si está fuerte el neozelandés y lo respetan ¿qué me falta? me falta el franco suizo pero no lo voy a mirar me faltan muy pocas monedas porque ya he mirado casi todas. Voy a mirar el oro, el SP500. No he podido mirar todo exactamente como yo quiero. Uy, cómo están los, cómo están los índices. Uh. Vamos a mirar el oro, chicos y chicas. El oro spot. El oro contra el dólar. Gracias, John. Si os queda alguna duda, dejaré mi correo al final de la sesión, como siempre, para que me escribáis por si tenéis alguna duda. Esto es el oro. El oro ya está, el futuro del oro, aquí en el spot. No, perdón, este es oro spot. Este es el spot, no es el futuro. Ahora estoy en oro. Ya ha roto el, el 1300. Ojo, nivel psicológico importante de de mucha importancia estoy en semanal gracias por los likes el oro chicos y chicas ya ha roto el 1300 oro contra dólar hay una serie ya de mínimos por lo menos ascendentes los mínimos ya son ascendentes tenemos una zona de resistencia fortísima muy fuerte en el 1356 esto es oro gold ¿Qué pasa? Que hasta que no rompa ese nivel, ahí ya cuando rompa el 1356, ¡buf! Esto se pondrá muy fuerte y probablemente vaya a testear el 1533. Joder, ese nivel, le tengo un cariño a ese nivel. A ver si llegamos ya de una vez a ese nivel. Va a ser increíble cuando lleguemos ahí. Uf, va a ser increíble. 1533, acordaros de ese número. Poneros una alarma en el 1500. Sí, lo vamos a mirar ahora el VIX. Vamos, lo estaba mirando justo antes. Es que los índices hoy. ¡Uf! Uh, ¿Cómo están los índices, chico? Está todo en rojo. Está todo en rojo. Google menos 1%. Facebook menos 1%. 1.17%, Microsoft, 1,50%, Amazon 2% abajo. La bolsa americana está muy fuerte. Está, vamos, muy fuerte. Está bajista, perdón. Está muy, muy bajista la bolsa americana. Y el índice de volatilidad ha subido un poquito. Entonces, chicos y chicas, seguimos con el oro. ¿Qué pasa con el oro? Que hasta que no rompa el 1356, todavía está ligeramente bajista. Y hay una zona aquí de congestión, de venta, en esa zona del 1320, 1340, que no le va a ser fácil romper. Esta zona de aquí, yo creo que es una zona fuerte de resistencia, que no es fácil de romper. Tener precaución, de momento, ya ha roto el 1300. Hay que ver si es capaz el precio de aguantar por encima del 1300. Yo os comenté también de semanas anteriores y en otros seminarios que el 1286 era una zona de resistencia fuerte, un nivel fuerte de, de tanto de soporte y resistencia, ya lo ha roto, de ahí se ha ido el 1300 y muy rápido, con mucha fuerza, estoy en diario en el oro. Por lo tanto, espero que el oro continúe alcista y esto pondría presión bajista para el dólar. Si el oro está fuerte, normalmente el dólar está débil, normalmente. Bien, vamos a mirar el S&P 500 un momento. Como digo, el oro para mí está fuerte, mientras estemos por encima del 1286, yo solo voy a querer compras en el oro. 1286, esa es mi zona, digamos, de. De control de los compradores. Y ahora vamos a mirar el SP500. Claro que sí. Pero voy a poner el mini. Porque no quiero verlo con gaps. Tiro, ti, vamos a ver si me lo da. Aquí el continuo. Mm -hmm. Espera el momento que estoy poniendo el índice. Quiero que me dé el continuo. A ver si me lo da. Un momento. Si lo quiero sin gaps, por favor. ¿Cuál era aquel que estaba yo poniendo sin gaps? ¿El mini? Este, el S. Siempre me confundo también. Este sí, vale. Entonces el SP500, sin gaps. Ahora te contesto, Alejandro, antes de cerrar. Buen, buen comentario. Esto es el SP 500, SP 500, el SP 500, el índice más importante de la Tierra, por excelencia, el SP 500, las 500 empresas americanas de mayor capitalización. Y, como os he dicho varias veces, para mí había varios niveles clave, como eran el 2633 o el 2630, esa zona... Uf, de momento, la tendencia en gráfico, vamos al semanal, vamos al semanal. En el semanal todavía está alcista. En el semanal todavía está alcista el SP. Todavía está alcista, la verdad. Estas sesiones son de dos horas, Orlando dice, deberían de ser de dos horas, en realidad, pero solo voy a hacer una. Llevamos una hora ya. Yo las hago de dos, estoy dos horas, normalmente. Orlando, este es el trabajo. Aquí estás ganando tú, yo gano dinero con esto. O sea, yo cuando hago esto es para mi trading, me vale para mi ejecución. Es, es un trabajo que tengo que hacer para, para ganar luego trades, para ganar operaciones. Tengo que hacer este trabajo, tengo que pasar por aquí. Tengo que estudiar cada par, cada moneda, cada divisa, cada país, tengo que estudiar todo. Por eso luego tienes un, una buena lectura, tienes una buena lectura del mercado, de la situación, porque has invertido tiempo. En estudiar el mercado, en ver las tendencias, en ver las monedas fuertes, etc. Es importante. Lo que pasa es que solo voy a poder hacer una hora, Orlando, querido, <laughs> amigo mío. Jonathan dice: Qué belleza ver esos índices sin gap, más hermosos que mi ex, <laughs> más hermosos. Sí, es que los gaps a mí me dan, me, me molestan a la vista un poco, la verdad, sí, en el SP500. Eh, ya haremos alguno especial, Orlando, de dos horas, ¿vale? <laughs> Como digo, el SP500 aquí estamos ahora justo en un sitio que es clave, el 2630. Estaros atentos. Si lo rompe, nos puede llevar al 2600, número redondo. Si rompe el 2600 todavía no está... A ver, en gráfico diario, la verdad es que está bajista. No nos vamos a engañar. En gráfico diario está bajista. Pero si rompe el 2630 y luego rompe el 2600 aquí a la baja ya... Este FIBO le podemos quitar, no es importante. Nos podría llevar tranquilamente al 2500, 2532, y ya la continuación bajista y un test del 2400 y toda esta zona sería factible. Así que estaros muy atentos, chicos y chicas, porque está de momento, parece que está débil, pero esperaros, porque en el 2600 luego puede rebotar, ¿eh? Esperaros, tener mucha paciencia, mucha calma. El 2600 es un nivel fuerte, tener precaución, porque aunque hoy está empezando con debilidad, el índice nunca se sabe. Luego llega el 2600 y rebota con fuerza. Tienes que tener mucha precaución con el SP500. Normalmente, si el SP500 está eh, débil, el dólar eh, sube, normalmente. Y cuando el SP500 está fuerte, el dólar baja, suele ser al revés. Y hoy ya están a la vez. Cuando el SP 500 y el dólar están débiles los dos, suele caer bastante a veces, aquí, como en estas épocas, que es cuando todo el mundo cobra, cierra las posiciones y quita dinero, quita dinero del índice. Bien, puede ser eso lo que suceda. Usar las correlaciones, chicos y chicas. Cuando tengáis dudas, usar las correlaciones. Por otro lado, si rompe el 2675 al alza, pues me espero una continuación de la tendencia alcista y por lo menos que vaya a testear el 2800. Poco a poco, obviamente, llevará su tiempo. ¿Vale? Alejandro dice, Carlos, ¿cada cuánto recomiendas hacer estos análisis? Yo los hago una vez a la semana, Alejandro, una vez a la semana. Dice, he creado una especie de bitácora en Excel para anotar el seguimiento del mercado y tener la información a la a cerca, ¿no? tendencia a niveles importantes por ahora los hago los lunes tienes alguna recomendación al respecto gracias gracias a ti alejandro yo los hago el domingo normalmente cuando puedo el fin de semana porque está el mercado cerrado cuando está el mercado cerrado pues no se mueve tanto y estás más tranquilo y lo puedes ver con más calma una vez a la semana mínimo anotar muy bien todas las tendencias todos los niveles y todo lo importante. John, no he mirado el pound dólar, ni he mirado casi ningún, eh, ninguna moneda de foro, he mirado solo los futuros. Bien, de, lo que he comentado del pound dólar es que hay un nivel de FIBO aquí muy rico, muy interesante, que es el 31.52, que todavía ahora lo ha vuelto a, a respetar, si te das cuenta aquí, ese, ese digamos que será el nivel clave. Si rompe el 31.52 y se aleja, entonces te daría muy buena información de venta, muy buena expectativa bajista. Selling May and go away, dice Charbel. La el típico, las típicas coletillas que comentan los traders, ¿no? De los índices. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué. No, sí que se guardan el análisis Orlando. Yo cuando cierro el MetaTrader, mis análisis se quedan guardados. Julius dice ¿Alguna explicación máster cuando mencionas los números que son psicológicos o redondos? ¿Cuáles son los más importantes? Los más redondos. La paridad. estoy que voy a estornudar o no, estoy con una congestión, chicos y chicas, mañana, Julius, me podéis preguntar todo esto y os lo puedo explicar con calma, porque mañana, bueno, no, mañana haré psicología, mañana haré psicología de trading por la tarde, voy a hablar del control, hoy no va a haber psicología, qué es el control, qué cosas se pueden controlar, ¿Qué, por qué es importante el control, mañana voy a hablar del control en la psicología, muy importante, cómo controlar, el control, súper importante. Ricardo, me encantaría quedarme. Estoy bacano, estoy muy bacano, estoy berraco, estoy feliz aquí con vosotros. Está bacana la sesión, pero me tengo que, me tengo que. <laughs> Como los culetes. Gracias, chicos. Me tengo que ir. Chico. Chicos y chicas, no puedo gastar más tiempo, no puedo estar más tiempo porque ya se ha ido la sesión. Mañana haré psicología, café y mercados a las nueve y media, espero estar mejor. Hoy ya no hay más sesiones, voy a descansar un poco a ver si me mejoro. Mañana nos vemos. Estoy, es que estoy que no puedo con mi, con mi arma. Mañana más y mejor. Gracias por vuestro apoyo, de verdad. Gracias, John. El miércoles tenemos la sesión de Carlos al desnudo, Asdrúbal, vale, eso es. Pues no tiene dólar index, no lo sé, Cristian. Pregúntaselo a, directamente a. El kiwi tiene mucha vitamina C, Cristian, sí. Nos vemos en febrero, Kiko. Espero que subáis a verme. Gracias, Orlando. Yo también te quiero. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, lo siento. Tengo que terminar la sesión. Jonathan, eres un grande, ya eres un grande. Gracias de verdad por estar ahí, por apoyarme, por vuestros mensajes de apoyo. Me voy a comer un caldo de pollo, agua oxigenada, kiwi. Voy a hacer todo lo que me habéis dicho: jengibre, caldo de pollo, agua oxigenada, todo junto. Voy a hacer un, un potaje, lo voy a meter ahí. Seguro que, me, seguro que me mejoro. Caldo de pollo, con agua oxigenada, con naranjas de Valencia, con kiwi, con jengibre y limón. Y un par de trades buenos y a casa. No, es broma. Chicos, gracias por estar ahí. Os mando. Un beso y un abrazo fuerte, espero que tengáis un maravilloso lunes, nos vemos mañana a las 9 y media en Café y Mercados, aquí con Tito Charlie, la familia Trader y por supuesto Tic Mil. ¿Vale? Hasta mañana. Gracias por los likes. Un abrazo fuerte. Cierro la sala. Hasta mañana, chicos. Chao, chao, chao. <laughs> ya cierro, ya cierro, no llores, Orlando, no llores. Que mañana estoy de vuelta. Hasta mañana. Adiós.